Capítulo 3. Rompiendo la burbuja mediática. En los últimos años se viene presenciando un fenómeno a nivel global que se le conoce como el fenómeno de la globalización. No solo es una globalización económica, una globalización comercial. Lo que estamos experimentando es una globalización tecnológica. El Internet es la tecnología más importante de la historia de la humanidad. Desde su aparición allá por el año 1969, el Internet se ha desarrollado impresionantemente rápido y se ha convertido en la fuente de información más importante del planeta Tierra. Los principales medios de comunicación, cadenas de televisión, noticieros, actores de cine, directores de cine, estadistas y gobiernos tratan de tener presencia en el Internet. Y obviamente, como el Internet es una tecnología que genera más tecnologías, las redes sociales se han convertido en la forma en la cual la humanidad se comunica en el siglo XXI. Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número uno de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental.
Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del Gran Hermano. ¿Cómo está usted, señor Assange? Estoy bien. Llevo aquí 5 años, pero creo que me estoy manteniendo muy bien. Las últimas noticias de Sudamérica dicen que Perú está en una guerra civil, que se intentó un golpe de Estado en Brasil, que la guerra judicial en Argentina se ha radicalizado y que a las élites de Miami no les ha gustado para nada que las relaciones comerciales y diplomáticas entre Colombia y Venezuela vuelvan a la normalidad, alejando los fantasmas de una guerra atómica en Sudamérica, auspiciada por las élites israelitas, las fábricas de armamento francesas y algunos militares de 5 estrellas de la OTAN que están en el ejército norteamericano. El que hayan ganado políticos progresistas en Sudamérica no le gusta para nada al Partido Republicano Norteamericano, que radicaliza sus campañas mediáticas y sus golpes de Estado en revoluciones de colores, que generan un caos en las pequeñas y frágiles democracias sudamericanas.
Después del Trujillato se crea en Ecuador una burbuja mediática que protege a Lenín Moreno Garcés y se extiende a la administración de Guillermo Lasso Mendoza. Esta burbuja mediática controla los principales medios de comunicación, de televisión, de prensa, y se crean nuevas plataformas de internet para generar opinión y manipular a la opinión pública en el Ecuador. Todos los medios de comunicación se unen para trabajar en una persecución política, manipular la opinión pública, y con una fiscalía que trabaja para los medios de comunicación y algunos políticos ecuatorianos, se empieza a utilizar el sistema de justicia para perseguir a los políticos en el Ecuador, principalmente a los políticos de la Revolución Ciudadana. Muchos de estos políticos piden asilo político en México, y la Cancillería de México ve con asombro lo que pasa en el Ecuador. El canciller de México presenta una demanda ante la OEA y hace fuertes críticas al actual secretario de la OEA, que es tildado como un tipo ignorante, tonto, oportunista, que lo único que está haciendo es utilizar a la OEA como un arma de presión política. Y se empieza a desintegrar tanto Centroamérica como Sudamérica. Estados Unidos vuelve a la doctrina de los años 50 y de los años 60 y empieza a utilizar toda su fuerza para perseguir y aplacar y destruir a políticos que no piensan como los grupos de extrema derecha republicanos de Miami.